Bien, y a esta hora le damos la bienvenida, 5:48, a la colega periodista boliviana Miroslava Fernández. Buenas tardes, colega, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, estamos acá, azorados por una situación que no la esperábamos y que ha transcurrido en no menos de 3 horas. Una pregunta, yo entiendo por lo que he visto que los militares se retiraron del palacio, el golpe está controlado, ¿esa es la situación o todavía no se puede decir eso? Los militares, es cierto, se están replegando al Estado Mayor que se encuentra en la zona de Miraflores, que es contiguo a la zona central que está donde está la Plaza Murillo, el punto cero. Exacto. De la ciudad de La Paz. Esto a raíz de que se ha dado han posesionado al nuevo alto mando militar. El presidente Luis Arce ha posesionado al nuevo alto mando militar, y quien suple al general Zúñiga en este cargo es el que ha pedido al ejército, ha pedido a los militares que se encontraban en la Plaza Murillo, resguardando precisamente esta plaza, que se retiren y vuelvan a sus cuarteles. Una pregunta, colega Miroslava Fernández. ¿Qué se sabe de los militares complotados? ¿Han sido detenidos? ¿Van a ser detenidos? En fin. Hace unos 20 minutos atrás se estaba informando que el general Zúñiga, después de haber intentado ingresar a la fuerza a Palacio de Gobierno, recordemos que la tanqueta ha destrozado la puerta principal, sí, de Palacio Quemado, que es una puerta histórica, una puerta de vidrio con metal que ha sido destrozada en gran parte. Al ingreso se quedó en el pasillo precisamente donde salió a su paso el presidente Luis Arce, acompañado de parte del personal y otros ministros más de gobierno, en la cual él increpó directamente que tenía que hacer caso al presidente, que si no iba a obedecer al presidente. Entonces fue un intercambio de palabras muy fuertes que obligó al general Zúñiga a retroceder y entrar nuevamente a la tanqueta. Y hace 20 minutos nos informan que la tanqueta se ha retirado de la Plaza Murillo con el general Zúñiga adentro. Pero no se sabe si está detenido o no. Seguramente pues eso puede ocurrir. No. Se han retirado todos con total tranquilidad. Lo más probable es que el general Zúñiga tenga que ir con la tanqueta a uno de los cuarteles, al Estado Mayor, obviamente, y tenga que asumir un proceso interno, y nada raro que también vaya al Tribunal Militar. Ahora, ¿cómo quedan las cosas allí en estas diferencias que han sido públicas, notorias y muy grandes entre Evo Morales y el presidente Arce, el expresidente de Morales y el actual presidente Arce? ¿Esto puede cambiar ese enfrentamiento por una reconciliación, por ejemplo, entre ellos? Una reconciliación con Zúñiga propia. No, entre ellos, entre Evo Morales y Arce, digo yo, porque el golpe de Estado sería contra los dos, ¿no? Obviamente, la situación no es únicamente Evo Morales. Jorge Quiroga Ramírez, Tuto Quiroga, que también fue el expresidente, y otros expresidentes se han manifestado al respecto en apoyo al tema de preservar la democracia. Uh-huh. Es inaudito hablar de un golpe de Estado militar que no se daba desde los años 70, claro, 80 en nuestro país. Eso quiere decir que sí, esta circunstancia de alguna forma ha unificado una voz de defensa de la democracia ante la posibilidad de un golpe de Estado militar. ¿Dónde estaría o quién habría inspirado ese golpe cuando el jefe de el general Zúñiga hablaba de que había que detener a Evo Morales, que se debía impedir que llegara a la presidencia nuevamente? Bueno, lo que podemos entender es que Zúñiga tenía una lista de requerimientos, ¿no? Por un lado, hablaba de restablecer la democracia a su manera, con las armas, y pidió se libere a los presos políticos. Esto significa que los presos políticos serían Áñez, que es la expresidenta, Luis Fernando Camacho, que se encuentra en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, y otros presos políticos también que se encuentran detenidos. Él ha solicitado restablecer así la democracia y liberar a los presos políticos. Ese fue, podríamos decir, el contacto que tuvo con la prensa previo al primer intento de ingreso que tenía en Palacio de Gobierno. O sea que sus motivaciones son, de carácter evidentemente político, ¿no? Ahora, sí, ¿cuál es el panorama? Hay que recordar que la Constitución Política del Estado de nuestro país prohíbe deliberar y hablar, claro, de política a las Fuerzas Armadas y al Ejército. Evidentemente, así es. Bueno, ya finalmente, colega, para las próximas horas, ¿qué se espera?
Para las próximas horas, bueno, lo que sabemos es que aparentemente va a haber una reunión de ministros en la cual van a analizar y evaluar esta situación y las primeras, podríamos decir, acciones que llegue a tomar las Fuerzas Armadas y el Ejército respecto a Zúñiga. Entonces, me imagino que vamos a tener más información más adelante de cómo va a ser tratada esta situación al interior del Ejército, porque recordemos que esta situación, esta circunstancia, ha tenido que tener también apoyo de otra división. O sea, se ha tenido que dividir el Ejército a estas alturas entre los que han apoyado la decisión y las acciones de Zúñiga y entre los que no. Bueno, muchas gracias a la colega boliviana.